Hola a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a Cinemate. Hoy hablaremos sin spoilers sobre la nueva miniserie de Netflix, El chico que se comió el universo, estrenada el 11 de enero de 2024. Se trata de una miniserie de 8 capítulos que adapta el libro homónimo de Trent Dalton, el australiano periodista, novelista y autor de no ficción, en cuyo haber cuentan otros títulos como El arte de mirar al cielo. Trent Dalton nació en 1979 en Brisbane, Australia, y es exactamente allí donde tienen lugar los hechos de El chico que se comió el universo, ya que es una novela semi-autobiográfica basada en su infancia. Vemos una Brisbane de mediados de los años 80, donde Eli Bell, un chico de 13 años, vive junto a su hermano mayor Gus, que se ha quedado mudo cuando tenía 8 y nadie sabe por qué, su madre Frances y su padrastro Lyle, que trafica con droga. El amigo de Lyle, que les hace las veces de niñera a los chicos, es el expreso Slim, y para colmo, Eli es amigo por carta de otro preso. La delincuencia ochentera de Brisbane lo vuelve por todas partes. Y quizás sabe demasiado pronto para su edad qué es el código de los presos y cómo y cuándo se vende la droga. Cuando un capo de la droga separa a su familia, Eli se embarca en un viaje de venganza, lleno de obstáculos, que incluirá conocer a su padre, del que ni siquiera se acuerda, navegar el mundo de la delincuencia en Brisbane y hasta encontrar el amor. Se supone que esto es un drama de crimen y misterio, pero también es una bella historia de coming of age, o una historia sobre la adolescencia, que por cierto tiene muchos toques cómicos, porque a pesar de tratar de temas tan serios como la adicción de su madre, Eli no es más que un niño que se está convirtiendo en hombre en un ambiente muy surrealista. Sí que es verdad que la serie toca como muchos temas y a ratos se dispersa de una forma un poco caótica, pero yo no lo he visto como algo negativo, sino como una forma de captar todo ese caos que envuelve al personaje central. Visto con sus propios ojos, que aunque conservan el prisma de la fantasía infantil, ya van vislumbrando las duras realidades de la vida, manteniendo aún la inocencia frente a una realidad muy muy cruda. Y lo que más me ha gustado sin duda de esta historia es cómo pasa de la risa al nudo en la garganta en un con maestría y ligereza. No fuerza ninguna emoción, sino que se limita a mostrar el mundo de Eli tal y como lo ve él, transmitiendo lo gracioso y lo doloroso a la vez, como la vida misma. En cuanto al reparto, Eli es brillantemente interpretado por Felix Cameron, conocido por la familia Bloom, y más adelante por Zach Burgess. Su hermano Gus es Lee Tiger Haley, su madre es Phoebe Tonkin, que hace no mucho vimos en Babylon de Damien Chazelle, pero que yo recuerdo con muchísimo cariño de una serie antigua sobre sirenas que era H2O. Por favor, si alguien más se acuerda de esa serie, comentádmelo y buceamos en la nostalgia. Madre mía, cómo pasan los años. El personaje de Slim es interpretado por Brian Brown, la creme de la creme de los actores australianos. Y un rostro muy muy querido para todo fan de vikingos es el de Travis Fimmel, que interpreta al padrastro de Eli, Lyle, trayéndonos una de sus mejores interpretaciones, pasando sin miedo desde lo más ridículo a lo más profundo en una sola mirada. Me ha encantado la verdad verlo tan bien encajado en un papel que le viene a medida, ya que últimamente no me llegaba a convencer del todo con sus papeles como el de Warcraft o como el de Raised by Wolves, aunque fue una serie que en general sí que me gustó. Y bueno, hasta aquí la reseña de hoy, es una serie puramente australiana que saca cabeza y sobresale en el catálogo de Netflix, y por aquí nos encantan las creaciones australianas, como Koala Man, por ejemplo, que aunque no es de Netflix, os dejo por aquí el link de nuestra reseña. Contadme vosotros qué os parece El chico que se comió el universo, y como siempre, acordaros de dejarnos un buen like si os ha gustado este vídeo y de suscribiros al canal para ver más. Nos vemos en el siguiente.